Vamos a aprender el primer modo, que es el modo jónico. Es una escala en la que tocamos generalmente tres notas en cada cuerda, excepto en la primera cuerda donde tocamos solo dos. Entonces, en la sexta cuerda tocaríamos en el traste 3, 5 y 7. Nota que no estoy tocando con un solo dedo, porque si no, si tocas con un solo dedo sería imposible que practicáramos la escala con un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Tienes que estirar un poquito los dedos. Yo sé que te va a doler un poquito al principio, pero tienes que hacer un esfuerzo por estirar los dedos. La primera nota, la sexta cuerda en el traste 3, la tocaríamos con el dedo 1. En el traste 5, la misma cuerda con el dedo 2. Y con el dedo chiquitito, con el dedo 4, tocaríamos la nota que va en el traste 7. Como puedes ver, aquí hay que estirar bastante los dedos. No estudiamos la escala en los trastes altos porque los trastes altos están muy juntos y sería muy fácil de tocar. Si las practicáramos ahí, cuando tuvieras que tocar en la parte baja no podrías. Por eso las estudiamos en la posición que es un poquito más incómoda para que cuando toques en los trastes altos te quede mucho más fácil de tocar. En realidad estoy buscando la manera de que te sea más fácil. Entonces, no se vale hacer trampa, no se vale tocar las tres notas con el mismo dedo. Esto no se vale, porque estarías moviendo la mano tres veces y no vamos a mover la mano. La muñeca no se mueve, lo que se mueve son los dedos. Entonces, en la sexta cuerda tocamos tres notas, 3, 5 y 7. En la quinta cuerda tocamos tres notas, 3, 5 y 7. En la cuarta cuerda tocamos 4, 5 y 7. Practiquemos esas tres y sería así. Luego en la tercera cuerda tocaríamos 4, 5 y 7. En la segunda cuerda tocaríamos 5, 7 y 8. Y en la primera cuerda solamente 5 y 7. Y luego nos devolvemos. Todas las seis cuerdas serían así. Al regresar nos regresamos al revés. Nos regresaríamos 7, 5, 8, 7, 5, 7, 5, 4, 7, 5, 4, 7, 5, 3, 7, 5, 3. Son exactamente las mismas notas, solo que subimos y nos devolvemos al revés. Voy a hacer la escala una vez más. Este sería el modo jónico, la primera escala que estudiamos, y sería así. Como puedes ver, mi mano no se movió para todo lado, lo que se movieron fueron los dedos, porque estamos usando cuatro dedos, el dedo 1, a veces el 2, a veces el 3 y a veces el 4, dependiendo en qué traste buscamos la posición más lógica para tocar. Y la púa, recuerda que la púa va una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, no se vale tocar todos hacia abajo, porque eso te quita velocidad. Recuerda que la púa es una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, movimientos cortos. Voy a tocar la escala y voy a correrme un poquito para que puedas ver lo que hago con la mano derecha, que sería este es el movimiento de la púa. ¿Ves cómo hace la púa? Movimientos cortos. Ese sería el movimiento de la púa. Y esta sería la escala jónica.